Animal TV. Hoy vamos a ver por qué hay malformaciones en algunos cachorros de bulldog inglés al nacer, después de la cesárea que se le hace a su mamá. Hoy os voy a explicar el por qué y qué tenéis que hacer. ¡Vamos dentro! Bueno, aquí estamos con la camada de Tirana, que ha sido mamá, una perra de año y medio. Ha tenido dos cachorros, estos cachorros tienen ahora menos de un día. El cruce fue con tres yunas Daddy Yankee, que es campeón de varios países de belleza, y esta es una de nuestras perras de cría. La cesárea fue bien, todo perfecto. Y están comiendo los cachorros directamente de la madre. No hemos tenido que darles leche artificial porque desde el primer momento ha tenido la bajada de leche, justo incluso antes de entrar en quirófano para la cesárea. Y la verdad que están comiendo muy bien, se quedan con las barrigas prácticamente llenas. Y ahora ya cuando vaya teniendo la bajada de leche más fuerte, entonces ya se irán llenando más los estómagos. De momento no hemos querido reforzar con leche artificial porque las cacas están bien, se quedan bien de estómago y cada tres horas le estamos dando de comer. Bueno, este vídeo es un vídeo corto pero importante porque algunas personas se pueden asustar al ver un cachorro recién nacido de bulldog con algún tipo de malformación en las patas. Normalmente suele ocurrir en las patas traseras. Y ahora os lo vamos a enseñar para que lo podáis ver. Bueno, os voy a enseñar primero los dos cachorros que han nacido. Son dos machos. Este es el primero, que es un macho atigrado y canela. Muy bonito, la verdad. Está muy bien, están en los 300 gramos, ¿vale? Nada más que nacieron dos, es su primer parto. Y bueno, estamos contentos porque los dos respiran bien, no han tenido que necesitar oxígeno ni nada. Simplemente le hemos estado dando las primeras 24 horas algo de Seguril para eliminar algo de líquidos que tenía o de retención. Y ahora para prevenir, por si acaso han tragado algo de líquido hacia los pulmones de la placenta, pues le daremos antibiótico durante 3 días, ¿vale? Bueno, este es el otro cachorro, que tiene un poquito más de líquido aquí en lo que es la parte del cuello, como podemos ver. Tiene un poquito más hinchado aquí. Bueno, ya eliminó bastante, tenía mucho más cuando nació. Bueno, este es el otro macho, espectacular también. Una cabeza muy típica, con mucho hueso. También está más hinchado de cabeza por el tema del líquido, ¿vale? De la retención que tienen algunos cachorros. Bueno, pues os enseño el tema de las patas, que le ha pasado en este cachorro. Como podéis ver, las patitas pues tienen como una pequeña malformación a simple vista, que se puede ver como la pata tuerce hacia adentro. Si os fijáis, veis que tuerce totalmente hacia adentro. Mirad, a ver. Aquí. ¿Lo veis? Es algo que le sucede a los cachorros de bulldog más habitual. Y es, no es ningún tipo de malformación que se le vaya a quedar para siempre. Veis que la pata está mucho más hinchada por aquí. Me parece como hinchada más por la parte del corvejón, y esta pata, por ejemplo, que está totalmente girada, ¿no? Vale, esto es por la forma que han estado las patas en lo que es la placenta. Así que no os preocupéis, no hay que operar en un futuro ni nada. Simplemente lo que hay que hacer es esperar que se vayan recolocando, ¿vale? Como esto, que sería una forma natural, ¿vale? Para que podáis ver la diferencia. Y ya está, no tenéis que hacer nada, ni tenéis que dar ningún tipo de medicación, no es ningún tipo de problema, simplemente es la forma que estaban
dentro de la placenta, y poco a poco, día tras día, pues irá cogiendo su forma natural y ya está. ¿Vale? Así que para todos los que lo hayáis visto en algunas fotos por internet o algún sitio, no es ningún tipo de problema genético ni de salud. Así que nada, espero que este vídeo os haya servido para aclarar esta duda, o por si lo encontráis en algún futuro, pues que lo tengáis claro, ¿vale? Que este tipo de malformación de nacimiento no se queda para siempre, sino que desaparece al cabo de unos días, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y espero un fuerte like, comentario, decirme si lo habéis visto alguna vez vosotros, si lo he experimentado, y espero que os suscribáis al canal y compartir este vídeo si os ha sido de utilidad. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.